Bueno, de momento pues nada, todo tranquilo. A ver, hacer los reconocimientos médicos, algo rutinario. Pero bueno, contento de volver, de reencontrarse con amigos y con ganas de empezar una nueva temporada. Sí, ahora es lo que ilusión todo el mundo, ¿no? Con muchas ganas de intentar hacer un año bonito, una temporada ilusionante y a ver si somos capaces, por lo menos, de igualar lo del año pasado, ¿no? Sí, bueno, al final un poco lo de todos los años, ¿no? Pues hay gente que se va inevitablemente, esto es fútbol y sabemos cómo es. Y luego pues mucha gente pues también del bloque de siempre, ¿no? Yo creo que es un punto fuerte a nuestro favor, ¿no? Que tenemos un bloque ya formado, con un entrenador que ya sabe las características de cada uno y luego pues con esos jugadores nuevos que están llegando y los que faltan por llegar, pues intentar hacer una buena plantilla, un buen equipo y que consigamos estar arriba, ¿no? Sí, bueno, tenemos jugadores que han llegado de momento, pero sí que todavía faltan futbolistas por llegar, pero bueno, total tranquilidad, ¿no? Yo creo que en ese sentido yo estoy muy tranquilo porque bueno, al final todos los años estamos más o menos en la misma situación y siempre acabamos haciendo un buen equipo, ¿no? O sea que totalmente confiado en el trabajo de la dirección deportiva porque seguro que al final vamos a hacer una buena plantilla, ¿no? Sí, no, eso es maravilloso para nosotros, ¿no? Que el año pasado consiguiéramos llegar ahí hasta el final, a pesar del palo duro último, pero bueno, eso dice mucho de que hicimos una buena campaña, ¿no? Y yo, por lo menos, el objetivo que me pongo cada año es intentar mejorar lo que hice el año pasado, ¿no? O sea que vamos a ver si somos capaces de hacerlo un poquito mejor, aunque ya sabemos que la categoría es muy complicada y muy difícil, y luego ya veremos dónde nos pone la categoría, pero desde luego el objetivo de inicio es intentar mejorar lo del año pasado, ¿no? Sí, bueno, pues también un poco como casi todos los años, ¿no? Va a ser una liga muy competitiva como siempre, hay
hay rivales que, por lo menos yo creo, los que bajan de primera división, que yo creo que tienen un poco de ventaja por el tema económico, creo que hay, sí que tienen mucho potencial. Y luego pues equipos de mucho nivel, como siempre, ¿no? Rayo, Córdoba, Oviedo, Valladolid, pues, Zaragoza, pues equipos que todos los años se suenan para estar ahí y que seguramente estén y que nos va a tocar pegarnos con ellos si queremos estar ahí, ¿no? Pero bueno, sabemos que esto es fútbol y que al final manda lo que ocurra en el campo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Yo creo que si hay una característica que define a este equipo y a estos jugadores es que se dejan el alma en cada partido y en cada entrenamiento, a pesar de que luego la cosa vaya mejor o vaya peor, ¿no? Pero yo creo que es algo identificativo en todos nosotros y que creo que el equipo lo define bien, ¿no? Bueno, al final yo creo que el equipo el año pasado hizo una gran temporada y eso pues, siempre es positivo para todos y está claro que cuando uno hace las cosas bien, pues los demás equipos pues pueden interesarse, ¿no? Pero bueno, yo tengo contrato, soy jugador del Club Deportivo Tenerife y aunque en el fútbol puede pasar de todo, pero ahora mismo lo único que estoy centrado es en hacer las cosas bien aquí y en hacer lo que toca en cada momento, ¿no?